Low class, low, low. Okay, I'm ready. Can you hear me? All right. Okay, hi class. Hi, Catherine Marielos. I can see Lenin, Valeria, Jessica is right there. Good evening. Wendy is right there. Good evening. Evening, teacher. Good evening. How are you today? Good. You're good today. Excellent. And the rest of you, how do you feel today? Do you feel good today? Do you feel tired today? How do you feel? Let me see. Okay, Marielos. Estará de oyente en esta clase. That's all right. Thank you so much for letting me know. Marielos, she's the only one. How about the rest? Where are your cameras? ¿Dónde están las cámaras, chicos? Acordémonos. Tener cámaras activas. De igual manera, tener cuidado con el audio. Justificar si vamos a tener su cámara apagada por un momento también, o si vamos a estar de oyentes, para que todo eso quede en la grabación. Ok, class, ¿qué día es ahora? What day is it today? Tell me the day. Monday. Today is Monday. Monday what? Okay, you're mute, Carla Patricia. Monday. Three, no, Monday. March. March, exactly. Monday, March. What is today's date? La fecha, the date. Monday, March. March Thursday. Third thing. ¿Cuál es el número 13 y en ordinal cómo sería? I forgot, teacher. Se me olvidó decir. I forgot about this. Okay, remember, we need to practice. Practice ordinal numbers. Practice saying the days of the week and all of that stuff. There we go. I already have 13 students. 13 students, so I guess we are ready to start with this class. Today is Monday. This is going to be class number 9. Remember, in this course, we have 4 weeks. We already covered 2 weeks. What does it mean? That we are still pending 2 weeks, and that's it. Nos quedan la mitad de las clases ya, 2 semanas para finalizar el módulo, ¿ok? Vanessa Alejandra igual va a estar de oyente en esta clase. Y Jessica, esperemos de que se pueda sentir mejor ya para la clase el día de mañana, ¿ok? Sí, chicos, yo no sé qué pasa, si es que anda dando gripe o qué, pero igual, creo que anda pegando el virus otra vez, pero sí, igual me... Antes de la clase estaba, va a estornudar, estornudar. Si recuerda la semana pasada andaba igual, con gripe hoy. Ya me siento mejor, pero sí todavía. Y me siento un poquito con gripe también. Pero no, aquí estamos listos. Class number 9. Let me ask you, class. ¿Qué estábamos viendo la semana pasada? What was the topic from from class number 8? Do you remember the topic?
Hacemos un repaso porque lo vamos a volver a ocupar. I was mentioning that we were going to finish the topic today. ¿Quién se acuerda qué tema estábamos viendo? Estamos haciendo preguntas. ¿Sobre qué hablábamos la clase pasada? Preferences and materials. Ajá, muy bien. Estábamos viendo preferences y hablábamos de los materials in English. ¿Quién se acuerda de los materials? Menciónenme por lo menos tres. Can you mention at least three different materials in English? Louder. Okay. What else? School. Ajá. And silk. Silk. Very good job. Three materials. And we were also expressing preferences. ¿Qué prefieren? Look, this was like the last picture that I was presenting. Antes de irnos al repaso de el midterm exam, esto era lo que les presentaba. So let's start right now with this. Ahora con más calma, con más tiempo. Comparisons with adjectives. If you remember, I was telling you that when we want to express an opinion, we want to make a comparison, we are going to use adjectives. Okay, to express an opinion, to express a comparison as well. Estábamos repasando de igual manera the spelling rules. ¿Cómo se deletreaban los adjetivos? Acuérdense que no eran verbos, they were adjectives. Y les poníamos ejemplos de reglas. Quiero ver si no, quiero ver si está por acá. Let me look for that one. Let me see, let me go back. Y aquí estaban las reglas. ¿Se recuerdan que las dividíamos por una sílaba, dos sílabas, tres sílabas? Y las excepciones. ¿Cómo las íbamos a deletrear? El spelling de los adjectives. ¿Qué pasaba con one syllable? ¿Qué pasaba con los que se pronunciaban? They were pronouncing two syllables. Y los common exceptions. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. We are going to practice. Hacíamos también este ejercicio en el cual nos identificábamos. Ah, ¿cuáles eran los que se pronunciaban con one syllable? Solo teníamos number 7 y number 8. Los que pronunciábamos en two syllables. ¿Quién se acuerda cuáles eran? Two syllables de este grupo de adjectives. Two syllables. Happy. Happy. Very good. Friendly. Friendly. That's it. ¿Teníamos otros? No. ¿Quién se acuerda? I don't remember. Interesting. Dos sílabas. Interesting. Ah, no, ahí hay tres. Okay. Interesting. Interesting. Attractive. Attractive. Son tres. Muy bien. Attractive. Reasonable. Reasonable. Entonces, ok. ¿Qué pasaba con los que se pronunciaban en más de tres? They are not going to change. We are just going to add more. Before the adjectives. No va después, sino before the adjective. Lo mismo sería con interesting. More interesting. More reasonable and more attractive. Vale, es lo que vimos la semana pasada. In today's class, as you may see, we are going to compare. Vamos a practicar ahora comparing with adjectives y vamos también a repasar nuevamente las yes no questions and the WH questions. But in this case, nos vamos a enfocar más que todo con este verbo, con do. Do, para ver cómo funciona. Yes, no questions and WH questions.
En este caso, acuérdense que las yes no questions se van a elaborar con el verbo to be. Okay. Les mencionaba también que cuando en un interrogative statement yo ya tengo el verbo to be, no necesito un verbo auxiliar. ¿Qué significa? Que esto es lo que va junto. Para que no confundamos los temas. El primer tema son las yes no questions. Y el otro tema son las WH questions with do. O sea, son como esos dos grupitos de preguntas. Y le vamos a agregar eso, las comparative with adjectives. So that is going to be class number 9. As you may see, we are already in section number 4. And here we have this interesting topic. But I guess that we are going to cover this topic in tomorrow's class. Porque necesitamos terminar todavía la section number 3. Okay, let me show you what we have for today. What do you see in this picture, class? What can you see in this picture? We have three different pictures, three conversations. Picture or conversation number one, what do you see, class? What is this? And what is this? How do you call that? This is a? This is jacket. Can you tell me the color, Vanessa? Okay, I like it. Brown. Okay, brown. What is a material, class? Leather. Leather. Entonces, si quiero expresar de qué está hecho y qué color es, siempre va a ir el color primero y luego el material. What is this? Oh, this is a jacket. This is a brown leather jacket. Hasta el final digo jacket. So can you tell me about this one? What is this? Tell me about the material and tell me the color. Remember, we are going to mention the color first. ¿Cómo expresarían qué es esto? What is this, class? This is a... gray wool. Exactly, there we go. This is a gray wool jacket. Ok, practiquemos con esto, lo mismo. Primero el color, luego el material y luego mencionamos el nombre del ítem. En este caso, la prenda de vestir. Go, class. What is this? This is... sweater. Ok, perfecto. Ya sabemos que es un sweater. Primero vamos this con... this is red. Okay. Perfect. Jersey. Okay, I like it. Me encanta como todos tienen opiniones diferentes. I like it. So what colors do you see? This sweater, I guess this is a sweater. Yes, it is. Yes, son sweaters. Así que aquí nos dice sweaters. Aquí están las respuestas, chicos. No se preocupen. This is a yellow. Well, actually, this is not yellow, right? Ustedes lo ven amarillo, chicos. I don't see yellow. This is... red. Red and... and brown. Okay. But look at the descriptions. Miren la descripción que dice acá. Brown and yellow. I don't see yellow. I don't. I can see that that is an orange and green sweater. Okay, let me see. No veo red. Bueno, ahí, creo que ahí vamos a tener un tema de discusión. ¿Saben qué? Se los voy a compartir ahorita en WhatsApp, tal vez viéndolo de cerca.
ya vemos los colores. Porque yo sí veo naranja y verde. I don't know why. Ahí dice brown and yellow. I don't know. Se los comparto, porque eso también lo vamos a hacer en grupo y luego viene el ejercicio que les toca a ustedes. Remember making comparisons. Vamos a comparar. ¿Cuál prefieren? Which ones do you prefer? Ese es el tema de ahora. Which one do you prefer? ¿Cuántos somos en la clase? Ah, ya estamos. Yo creo que ya estamos la mayoría. Excelente. Ok. ¿Cómo estuvo su fin de semana, chicos? Was it good? Bad? Was very short? ¿Qué tal fue su fin de semana? How was it? It was good? Ahí está. Excelente. An excellent weekend. Qué bueno. Vale, hoy sí ya se los envía a WhatsApp. Pueden ver ahí, tal vez detenidamente. Quizás aquí se distorsionan los colores al presentar. I don't know why. Vale, volvemos. Describamos. Descríbanme el segundo entonces. What do you see here? Ya me dijeron que es un suéter. Ok, tell me primero the color. Tell me the color first. And then the material. What is this? This is a gray. Gray. What is the material? Oro. Okay, oro. Gray, cotton, sweater. Next picture, conversation number three. Can you describe what do you see here? Look. We already know that these are rings. Give me more information, please. This is a gold. This one. Okay, these are gold rings. How about these ones? These are they made of gold? Están hechos de gold? Not right. No. They are made of silver. Silver. Here we have the answer. So the question is going to be number one, which of these jackets do you like more? Me ayudan a identificar en la número dos. ¿Cuál es la pregunta? What is the question in conversation number two? What is the question that we need to answer in number two? These were are nice. Okay. Which one do you prefer? Here we have the question. Go and read conversation number three. What is the question that we need to answer in conversation number three? Which ring do you like better? There we go. Okay. Those are the questions. As you may see, in the first question, we have the expression like more. Which of these jackets do you like more? In conversation number two, we have this verb, the verb prefer. Which one do you like more? No. Which one do you prefer? In conversation number three, as you may see, we have a different expression, like better. Which rings do you prefer? Which rings do you like more? No, which rings do you like better? Okay? Tres expresiones muy comunes para consultarnos preferencias. So, letter B, which of these jackets do you like more? I prefer the leather one. ¿Por qué será que prefiere la de hecha de ese material, leather? The design is, ¿qué pasa con el diseño? What's going on with the design? Es lindo. Y si estamos comparando, ¿cómo quedaría mi adjetivo?
It's nice. This is correct. More nice. No, ¿verdad? Porque no se pronuncia en tres. ¿Cuál es mi regla entonces? Nice. Ah, ya termina con letter E. Mira, solo agregaría R. So the design is nicer. And it looks expensive. More expensive. More expensive. ¿Por qué le agrego more? Porque miren, expensive. Tres sílabas. There we go. So I prefer the leather one. The design is nicer. And it looks more expensive. Aquí le vamos a agregar otra palabrita. That. More expensive than. Bueno, ahí no se ve. More expensive than the wool one. Vaya, ¿sí entendimos qué acabamos de hacer? ¿Se fijan? More expensive than. Cuando yo ya convierto mi adjetivo agregándole la palabra more, agregándole la palabra than, ¿qué estoy haciendo? Inmediatamente estoy comparando. Comparo un diseño con el otro. En este caso, two type of jackets. Ok, el número dos, ¿cómo nos quedaría? I like the gray one. I like the gray one better. ¿Por qué me gusta más el gris? Because the color is prettier. Okay, pretty. This adjective, miren con qué termina. Termina con letter Y. ¿Qué pasaba cuando tenía la Y al final de clase? ¿Cuál era la regla? ¿Se acuerdan? ¿Está correcto esto? Prettier. Is it correct? R. Ah, muy bien. Sustituíamos. We were going to replace. Acuérdense de esa palabra. Reemplazar. Replace. Pretty. Prettier. Like this. Prettier. Porque estoy comparando. So the color is prettier. Okay, it's attractive. Escuchen ese attractive. Attractiver, is that correct? More attractive. More attractive. ¿Por qué le agrego more? Why? Give me the adjective has three syllables. Exactly, because the adjective is read or is pronounced in more than three syllables. I like the gray one better. The color is prettier. It's more attractive. Okay, otra vez olvidé poner algo. More attractive than. Miren, más atractivo que. Me falta el que. Then. It's more attractive than the brown and yellow one. La número tres. Los escucho y yo solo voy a escribir. I like the silver ones. Aquí vamos. I like the silver ones more. They are small. ¿Cómo digo que son más pequeños? Más pequeños. They are more small. Or which is the correct answer? Son más pequeños. They are smaller. There we go. Agregamos solamente ER. They are smaller. Pero sigue la expresión the gold ones. Son más pequeños que los de oro. Entonces, ¿qué me hace falta agregar? They are that smaller
than. Son más pequeños que los de oro. They are smaller than the gold ones. Y son más baratos, dice. And they are cheap. ¿Cómo convierto ese adjetivo para expresar más barato? They are more. Cheaper. More cheap. ¿Cuántas sílabas tiene cheap? Sheep. One. Sheep. ¿El agrego? Y a. Sheep. Ajá. Ok. Preguntas sobre sus questions. Eso nos lleva more cheaper. Cheap. Solo los que se lean en más de tres sílabas le vamos a agregar more. Entonces, como cheap, solo lleva una. Solo le agregamos ER. Cheaper. Entonces ahí quedaría. Cheaper. Ok, aquí están entonces las tres conversaciones. Y ahora sí practiquemos. Me van a ayudar a leerlas. Solo corrijo esta que no me gusta cómo se ve. More. ¿Cuál era el adjetivo? I forgot. Attractive, right? More attractive than. Vale, sí, lo vamos a ubicar por acá. Vaya, vale, conversation number one, two, and three. ¿Hay preguntas de cómo resolvimos este ejercicio? Yes, no. Questions about this? Lo primero que hice es identificar que tengo unas pictures. Segundo paso, identificar las preguntas. Tercer paso, comparar. En este caso, convertir mis adjetivos a adjetivos comparativos. And that's it. Ok. A and B. Hoy sí vamos a practicar. Miren, tengo letter A. Tengo letter B. Leamos. Wendy, la tengo por ahí a Wendy. Yo empiezo con A y usted me responde. Wendy, which of these jackets do you like more? I prefer the leather one. The design is nicer and it looks. It looks. ¿Me escucha, teacher? Sí, I'm listening. And it looks. More expensive than the wool one. Great job, Andrea Ster, number two. Excellent, Wendy. These sweaters are nice. Which one do you prefer? I like the gray one better. The color is prettier. It's more attractive than the brown and yellow one. One, very good job. Jacqueline Vanessa, which rings do you like better? I like the silver ones more. They're smaller? Smaller. They're smaller than the wool ones. And they're cheaper. Very good job. Valeria, which of these jackets do you like more? Aquí vamos. Which of these jackets do you like more? I prefer the leather one. The design is nicer and it looks more expensive than the wool one. Great job. Lenin. These sweaters are nice. Which one do you prefer? I like the gray one better. The color is prettier. It's more attractive than the brown and yellow one. And yellow one. Very good job. Irving Ezequiel, which rings do you like better? I like the silver ones more. They are smaller than the gold ones, and they are cheaper. Very good job. Amazing. Vaya.
Si se fijan cuántos comentarios hacen sobre los productos. ¿Quién notó cuántos comentarios hacen? Two, right? Miren qué dicen acá. The design is nicer. Porque el diseño es más nice, más bonito. And it looks more expensive than. Entonces, significa que podemos dar comparaciones de dos formas. ¿Ok? El diseño está más bonito. O puedo ir y comparar totalmente. Y luce más caro que. ¿Ok? Is, verbo to be, y luego el adjetivo ya convertido en comparativo. The design is nicer. The color is prettier. And they are cheaper. Y son más baratos. ¿Ok? Puedo quedarme hasta ahí con mi comentario. Miren, the design. Design is nicer. Y ya estoy comparando, solo digo, el diseño está más bonito. En este caso es como que se da a entender que estoy hablando, estoy comparando entre los dos. Pero yo podría ir y ser más específica. The design is nicer than. Y ahora sí tengo que mencionar, en este caso, el producto con que lo estoy comparando. ¿Ok? Esas serían como las reglas de comparación. ¿Ok? Número uno, puedo decir simplemente el comentario, the design is nicer. Se da a entender porque yo ya dije que me gusta cuál. I prefer the leather one. Entonces, ¿cuál es nicer? En este caso, ese que yo elegí. El diseño está más bonito. ¿Ok? Ya lo estoy mencionando previamente. Pero también puedo ser más específica. The design is nicer. Y comparo. Than the wool one. Ya no estoy hablando de mi elección. Del de cuero. No. Digo que es más bonito que el de lana. No sé si quedó claro esto. O hacemos un ejercicio más. Do you want to make another exercise? Because we can do it right now. Okay, questions. ¿Cómo se sienten ahorita con ese ejercicio? How do you feel? ¿Sí se puede dar un ejercicio más, teacher? Claro. Vaya, comparemos dos cosas. ¿Qué les gustaría comparar? ¿Cell phones? ¿Teléfonos? Yes. ¿Qué teléfono le gustaría comparar? Siempre hay controversia entre Android y iOS. ¿Qué prefieren ustedes? Pongamos dos diseños y luego comparemos. Vaya, ahí está la captura de pantalla nuevamente. Vaya, let's go to my whiteboard. Si yo les digo cuál prefieren, les voy a poner un iPhone y les voy a poner un Huawei. Miren lo que vamos a comparar. Un iPhone y les voy a poner un Huawei. Huawei. Vale, ¿cuál sería mi pregunta? Tengo dos cosas que voy a comparar. Como tengo dos opciones, acuérdense, sería what or which. 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 ¿Por qué? Porque ustedes tienen que elegir. ¿Ok? Los adjetivos me sirven para expresar por qué me gusta. So, which one do you like better? ¿Cuál les gusta más? Ahora ustedes me dicen cuáles les gusta más. ¿Cuál de los dos les gusta más? Which one do you like better?
¿Qué vamos a hacer primero? Elegir el que me gusta. Primero debo de elegir cuál me gusta. Vamos, clase. Which one do you like better? I like. ¿Quién me dice? Which one do you like better? Preguntémosle a Sebastián. Which one do you like better, Sebastián? An iPhone or a Huawei? I like Huawei. Okay, the Huawei. I like the Huawei because. Vaya, muy bien. Oh, okay. Vaya, ¿por qué? Y ahora decimos por qué. Dígame dos razones por las que le gustan. Because it is cheaper. Muy bien. Miren, me está diciendo que es barato, ¿qué más? Tenemos otra razón, es barato. ¿Qué más dirían ustedes? Ajá. No lo roban. No lo roban. ¿Será duration battery? Dura más. Ok, la batería dura más. ¿Qué adjetivo utilizaríamos? Dura más la batería. Acuérdense que es más fácil de usar. Vaya. Easy to use. Esos sí son adjetivos. Fácil de usar, barato. Ok, ya tengo mis dos adjetivos. Qué raro se ve eso. Cambiamos de color. Ok, I like the Huawei better. Tenemos dos adjetivos, cheap and easy. Ok. I like the Huawei better. Entonces ahora vamos y decimos las razones por qué me gustan. ¿Cómo redactaríamos esa idea? The Huawei is. Tengo mi adjetivo cheap. ¿Cómo lo convierto en comparativo? Cheaper. Is cheaper. Quedémonos hasta ahí. The Huawei is cheaper. Ahora digamos que es más fácil de usar que el iPhone. It is. Tengo mi adjetivo. Easy. ¿Cómo lo convierto? Easier to use. Muy bien. It's easier to use than. Más fácil que usar qué. ¿Qué cuál? iPhone. And the iPhone. iPhone. Okay. And that's it. ¿Vieron cómo lo hicimos? Uno, tengo que elegir entre las dos opciones. Y decirlo, I like the Huawei. O le podemos agregar el better incluso. ¿Por qué se lo agregué? Porque en mi pregunta estaba. Better, better. Pero igual se pueden quedar hasta I like the Huawei. Punto. Luego, tengo que buscar razones por las que me gusta y asegurarme que sean adjetivos. ¿Cuáles son los adjetivos? Barato, bonito, fácil de usar. Cosas así. Y ahora sí puedo comparar. ¿De qué forma puedo comparar? Número uno, decir por qué me gusta. Because it's cheaper. O puedo ir y comparar en este caso. Como si se fijan, ya no lo estoy mencionando, sino digo iris, iris. O sea, el Huawei is easier to use than the iPhone. Vale, hagamos una última comparación para que quede claro el tema. ¿Qué comparamos? Pongámonos controversiales. Pupusas y denme otro platillo típico. Tamales. Tamales. No, ay, ¿por qué me lo ponen difícil? Sí, a mí me encantan los dos. Pupusas en tamales. ¿Y cuál sería mi pregunta? What is my question, class? Which one do you like better? Excellent. Which one? Oh. Do you? Pongámosle ahora el verbo prefer. ¿Cuál prefieren? Which one do you prefer? Y pongámosle aquí for break. Pongámonos más controversiales. For lunch. Para almuerzo. Nada que ver con almuerzo esos dos. So, which one do you prefer for lunch? Vaya, elijan uno. I prefer pupusas. Ok, ya me dijeron I y puedo ocupar el verbo prefer pupusas. Deme dos razones por qué prefieren las pupusas en el almuerzo.
Pupusas are more delicious. Vale, tengo un primer adjetivo. Delicious. ¿Otra razón? Variedad de sabores. Ok, delicious. Different sabores. Ah, pero eso sería en nombre. Diferentes. ¿O más ingredientes? Tiene más ingredientes, pero necesitamos un adjetivo. Ajá, esa es una buena razón. Tiene más ingredientes, pero acuérdense que queremos comparar. Más deliciosos, más. ¿Cuáles son más baratos? Porque llenan más. Llenan más, ok. Pongámosle ahorita el precio mejor también. Cheap. Creo que sí son más baratas las pupusas. Cheap. No, ahorita creo que están más baratos los tamaños, okay. Depende de dónde los compre. Sí, ¿verdad? Pues no, no son baratos. Otro adjetivo, another adjective. Son delicious. Más grande. Ah, vale, ocupemos ese, me encanta. Big. Vamos a decir primero que son más deliciosos. I prefer pupusas. Mencionamos ahora sí lo que elegimos. The pupusas are. Tengo el adjetivo delicious. ¿Qué hago con ese adjetivo? More. More. Sí, they are more delicious. Vaya, ahora digo they are. Ellas son. Dígame que son más grandes. They are. Bigger. Así, bigger. No, falta una G. No, falta una G. ¿Por qué le agrego una G más? Why? ¿Se acuerdan porque de la regla? Es de una sílaba y solo tiene tres letras. ¡Excelente! Así se maneja la información. De una sílaba y tiene consonante, vocal, consonante. Bigger than. Son más grandes que las tamales. Than tamales. That's it. ¿Vieron cómo lo hicimos? ¿Cómo se sienten ahora con este ejercicio? How do you feel? Copien ese ejercicio. Which one do you prefer for lunch? I prefer pupusas. The pupusas are more delicious. They are bigger than tamales. Justo lo que hemos estado viendo. That's it. Entonces quiero que así traten de comparar. Okay. That's it. Y no solo se puede comparar. Bueno, sí, en este caso sí, entre dos cosas. No hemos visto ejercicios de comparar entre más. Ya no serían comparativos, sino expresar cuál es más grande, cuál es más delicioso. That's it. Pero sí viene en la próxima, sí, en la sección 4 viene. That's it. Ok, can I erase this one? ¿O se los envío también? Sí, teacher. No, sí, porque algunos no están copiando todavía, don't worry. Vaya, let me check the attendance list right now. Para que ustedes se vayan a su ejercicio. You need to practice with your classmate. Ok. Si hay preguntas, ahorita. Tenemos todavía tiempo en la clase. Questions. No questions. Teacher, si tenemos tiempo, tal vez nos ayuda con la plataforma en el 4-4. Ese no mucho lo entendí. 4-4. Vaya, perfecto. No hay problema. Y si no, acuérdense, tenemos esta semana para la sección 4. Es lo bueno de la 4. Solo se basa en la 4, aunque podemos adelantar un poquito de la 5 también. 4-4. All right. So I'm going to read. Well, I'm going to mention your names. So please say here or present. Andrea Esther Acosta Hernández. Present, Miss. Excelente. Andrea Natalia Rivas. Present. Ok, wait. Chuchu, no está escribiendo este documento. Dolores Patricia Chávez. Present, teacher. Ok, Patricia. Gloria Guadalupe Ortiz. Present.
All right. Irving Alirio Alvarado. Present, teacher. Excelente. Irving Ezequiel Martínez. Here, teacher. Okay, okay. Jacqueline Vanessa Quijada. Present, miss. Right. Jenny Margarita Maeda. Present. Okay, Jenny. Jessica Elizabeth Monterrosa. Present, miss. Okay, Jessica Carolina Reyes. Present. Excellent. Karen Alexandra Martínez. Present. Excellent. Carla Elizabeth Gómez. Present, miss. Okay, Carla. Carla Patricia Herrera. Present, miss. All right. Catherine Giselle Bonilla. Present, miss. Excellent. Giselle Catherine Marielos Meléndez. She's there, right? Ahí estaba, Catherine. Lenin Hernández Flores. De oyente, ok, thank you. Lenin. Ok, Lenin, ahí está, don't worry. Mercy Esther Blanco. Present. Hey, okay, Mercy. Sebastián Edgardo Martínez. Present. All right, Valeria de Carmen Alfaro. Present, miss. Ok, vale. Vanessa Alejandra Méndez. Present, teacher. Excellent. And Wendy Beatriz Toledo. Present, miss. Okay, there you go. Una consulta, teacher. Dígame, Wendy. Que no sé si me va a afectar la asistencia. Al principio me conecté con el teléfono, ah, luego con la computadora, pero es que no logré a tiempo encenderla. No, pero sí. No sé si me va a afectar. Si se unió con su nombre, no, ¿sí? Le va a tomar la asistencia de ambos dispositivos y ahí solo suman. Ok. Gracias. Don't worry. Vaya, clase, les va a quedar ahorita este ejercicio. 5 minutes to practice. Les enseño. Look what we have here. You are going to use the information that we have here. ¿Qué pueden ver aquí, clase? Tengo many objects right here. Five different items. 5 items diferentes. Número uno, que ven acá. What is this? Es un gold ring y tengo un silver ring. Ok, number two, I have a silver, a tablet and a laptop computer. In number three, hiking boots. ¿Saben qué son hiking boots? Sí, como botas para escalar. Muy bien, me encanta esa traducción. En sneakers. Zapatillas. Number four, wool gloves. ¿De qué son los guantes? Wool glove. And leather gloves. Leather gloves. De cuero. Cuero. Black sunglasses. White sunglasses. Blancos. Entonces le preguntan, which one do you prefer? The silver wand or the gold wand? ¿Qué van a hacer ustedes? Pónganse de acuerdo. ¿Cuál van a elegir? ¿Cuál les gusta más? Y van a expresar, I prefer the gold wand. Luego que digan cuál me gustan, den por lo menos una razón por qué les gusta el que eligieron, ¿ok? Por el tiempo, ¿ok? Elijan por lo menos una razón por la que eligieron eso. ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Is it clear what we are going to do? Yes. Ok, excellent. Vale, igual, se los envío a WhatsApp ahorita y nos vamos a trabajar con los compañeros. Speaking practice right now. Here we go. Speaking. Okay, go please. Excellent, go with your classmates. Amazing, go with your classmates please. 5 minutes and then we come back.
Oh, there we go, excellent. Chicos, si tienen problemas para unirse, digan, okay, para enviarlos a una sala más. There we go. So are you ready? No sé si se ve por ahí. Hola. No, no se ve. No, no se ve. Ah, pues no puedo compartir. Pues. Como soy del cel también. Ya pudimos, teacher, ya pudimos. Compartir cuesta un poco, pero vale, muy bien. Copiemos la primera, chicos. O solamente la preferimos así, nada más. O lo anotamos, ¿sí? ¿Cómo tenemos la pista para escribir ahí en la pantalla? Ok, si quieren por el tiempo, solo hagan speaking practice. Speaking. Perfecto. Por el tiempo, excelente. Ok. Compañeras. Gloria, ¿nos escucha? Sí, sí, las escucho. Podríamos poner ahí. The laptop computer is más fácil de utilizar, dijo, ¿verdad? ¿O cómo? Is. Ajá, o que es como más cómodo, pero no sé, sé cómo traducir. Otra razón, otro adjetivo, tal vez sea más fácil. Ah, quizás es más fácil. Easy, creo que okay. Easy. Easier sería. Easier. Easy. Easier to use. Entonces dejamos solo una, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, solo una. Ok, entonces sigamos con la 3. Dice, which ones do you like more? The hiking boots or the sneakers? ¿Qué? Quiero ver, boots. Boots. I like the sneaker. Me. ¿Qué es sneakers? Oh, ya. Yeah. Como tenis. Sí. Igual. Ahí le podemos poner like que son más baratos. Sneakers. Los sneakers. Cheaper. Cheaper. Y cómodo. ¿Cómo se traduciría cómodo? Ok, el adjetivo para cómodo es comfortable. Comfortable. Yes. Comfortable. Thanks, teacher.
Entonces, ¿terminaron la oración? Llevaba el more, ¿verdad? More comfortable. Sí, me parece que sí lleva more. Yes, that's all right. Sigamos, muy bien. Ahí está, gracias. Ahí, este bebé. Sería, sí. Uh-huh. La tercera sería, which one do you like more? It takes Hitchings book or take a sniper. I prefer take a sniper. Bueno, serían los tenis. Serían un poquito de andar más cómoda. Sí, porque en montaña no tenemos para andar más. Sí, mi caso sería I prefer a sneaker. Ajá. Ok, sneakers. Sneaker. Sneaker. Yeah, excellent. Sneaker. 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 Eso voy a hacer un poco. Sneaker. Okay, time to come back. Let me bring your classmates. No se pudieron unir a su grupo, chicas. Merci and Bunny. A mí me sacó y me costó que me volviera a conectar. Siempre será el internet, Merci, ¿yo qué será? Creería que sí, no ¿verdad? Sé. Probablemente. Bueno, aquí vamos a comparar ya las respuestas. Don't worry. Okay, here we go. All right, there we go. Ya están regresando sus compañeros. Perfect. Excellent. You know, I know that probably you didn't finish this exercise. Probablemente por el tiempo. A veces no se alcanza a cubrir. Bueno, you know, los estaba escuchando en los grupos y creo que lo que más les está costando, bueno, esperemos a todos sus compañeros. Creo que ya volvieron todos, ahí están. Saben que lo que más les está costando no es elegir cuál me gusta y cuál no, sino que les está costando el uso de los adjetivos, porque tal vez no tenemos una lista. Vaya, miren, si se van a WhatsApp, les compartí una lista en la que ustedes pueden memorizar mucho más fácil y me gusta que siempre trae el significado en español. Esta creo que no se las había compartido, creería yo. Tenemos ahí el adjetivo, tenemos el comparativo, el superlativo y... Súper bonito, tiene aquí el significado en español. Porque decían ustedes, sí sabían por qué les gustan las botas y no los sneakers. Son más cómodos, decían, pero yo no sé cómo se dice cómodo. Ah, entonces, ¿qué hago? Busco, miren, aquí el adjetivo cómodo. Y ahora ya puedo comparar. It's more comfortable than. Porque es más... limpio, dicen. Ah, oh, busco aquí entonces cómo se dice el adjetivo limpio, clean. Y aquí tengo la forma comparativa. ¿Será que les sirve este documento, chicos? Creo que es muy útil, ¿verdad? Sí, mi miren, miren, infinidad de adjetivos. Entonces, ahí está, practiquen comparar. Comparemos y dejen la forma superlativa, que esto ya es comparar entre un grupo de cosas.
Porque también lo vamos a ver. Ahorita enfóquense en comparar entre dos objetos, dos personas o así sucesivamente. Vaya, sí me disculpo con Wendy, pero vamos a traer ese ejercicio, el 4.4 me dijo, para mañana primera actividad. Ok, that's gonna be the first one for tomorrow's class. Si hay más preguntas sobre este tema, comparar, tráiganlo mañana. Recuerden que esta semana solo tenemos sección 4 y podemos tomarnos ese tiempo para aclarar dudas. Class is over, time is up. So, perdón. Diga. ¿Nos puede pasar el listado de lo que nos enseñó por fin? Sí, ahorita si se van a WhatsApp, ahí está el documento ya. Okay. El thank you, teacher. PDF. Thank you. Practiquen, impriman. Sí, sirve mucho imprimir, no lo tengan en digital. Impriman, péguenlo, pónganlo en un cuaderno, que es mucho más fácil repasar. En clase, thank you for coming today. Let's continue tomorrow. Bye bye. Thanks, bye. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Yeah.